Buenas noches, bienvenidos desde la Plaza Virgen del Rocío. Desde el paseo iniciamos cuando son las 10 y 20 minutos este reportaje del Rosario, tradición que remata los días de novena dedicados a la Virgen del Rocío en esta jornada de domingo y que significa para nuestro pueblo esta primera exultación y exaltación de alegría. Estamos escuchando por megafonía el rezo del Santo Rosario, que prácticamente está haciendo que se inicie este recorrido por la calle El Cerro hacia arriba, que como ven aparece absolutamente repleta de público, de personas que van a asistir tanto dentro de las filas del propio Rosario como igualmente espectadores, personas que ya, y a eso nos sumamos por supuesto, sienten el Rocío como han venido sintiéndolo en los días de novena, como se siente todo el año, pero en esa primera manifestación en la calle absolutamente popular, con la que todo el mundo pues parece que se acelera un poquito el corazón y a todos nos llama. Todos los hechos que vamos a vivir, acontecimientos sin duda entrañables e intensísimos en los días grandes de nuestro Rocío. Hay que decir en primer lugar que la novena ha contado con una participación de público maravillosa durante los 9 días, igualmente durante este día de función, en una homilía que ha corrido a cargo del párroco de Almonte, capellán de la Hermandad Matriz, don Diego Capado Quintana, que nos ha hablado precisamente de cómo debemos acercarnos al Rocío, qué debe significar el Rocío y cuál debe ser el espíritu que nos anime a vivir estas jornadas que así nos aprestamos a disfrutar, a gozar, en sus palabras, llenos de alegría, en una alegría que se respira y se siente de manera intensísima en esta jornada de domingo por la noche. Una función que, como decimos, ha supuesto pues el broche de oro a unas jornadas de novena. Han contado con 3 predicadores que así nos han acercado y nos han vinculado con los títulos de Reina, Pastora y Madre de la Virgen, como ha sido en una última ocasión, como se nos ha sido comunicado el Rocío desde la alegría por parte del segundo sacerdote, e igualmente el tesoro con el que Almonte cuenta y la importancia de cómo Almonte debe sentir su celebración para con la Virgen, que fue básicamente, podríamos decirlo así, pues la idea principal que comunicó los 3 primeros días de novena el primero de los sacerdotes presentes en el novenario. Ya terminó la novena, hoy ha concluido con la función y como ven la calle ya se halla repleta. Almonte está en la calle, Almonte está sintiendo intensamente cómo se está iniciando, por cierto, el recorrido del Rosario, al menos en la cruz parroquial y los ciriales que así le acompañan. Esto nos hace indicar que desde la cruz parroquial hacia adentro todo se ha organizado perfectamente y así se va a iniciar el recorrido. Hay que decir que junto con todas las personas que portan velas y que desde pues muy tempranito también han llenado los exteriores de la iglesia mientras se desarrollaba la función, que ha estado abarrotada de público, ha sido verdaderamente impresionante la cantidad de personas que se han reunido para esta jornada final de domingo. Vemos velas encendidas, muchas las portan niños y niñas, ¿verdad? El futuro del sentir rociero. Y estamos viendo en estos momentos y sobre todo escuchando al grupo de tamborileros de la Hermandad Matriz que aparece justo delante de la cruz parroquial, que va a prácticamente hacer todo su recorrido por la Plaza Virgen del Rocío y enfilar la calle El Cerro, en el recorrido que cabe llamar de la Virgen, recorrido tradicional en cualquier caso.
vayamos captando. Intentemos también mantener un silencio respetuoso, que de verdad nos demos cuenta de que se trata de un ejercicio de devoción a nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rocío. Manolito entonará un poquito el canto, después bajará el tono de voz para que seáis vosotros y también para que él, por un poquito, esa voz descansa. Tengo los micrófonos, es un recorrido un poquito largo, lo siguiente, él entona y él baja el tono y nosotros, los que vamos profesionalmente, vamos recorriendo, cantando. Ejercicio del Santo Rosario, por la señal. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser el sensor, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa, pesa mi Señor, de todo corazón, de haberos ofrecido, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesar y cumplir la penitencia que me fue impuesta a mí. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la vida y la muerte, ampáranos, Señor. Amén. Primer misterio, la triunfante resurrección del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por ti. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Santa María, Madre.
Aquí vamos despidiendo la ubicación que hemos tenido, esperando que haya sido de su agrado y que hayan visto perfectamente el inicio del recorrido del Rosario. Sin embargo, no finalizamos este reportaje, buscamos un nuevo punto, concretamente en la calle Sevilla, para seguirles llevando este ambiente precioso que está viviendo Almonte en esta jornada, la que afortunadamente el tiempo está acompañando y sobre todo muchísimas personas superando todas las previsiones y sumando cada vez más propios y extraños este primer acontecimiento realmente glorioso para Almonte, como constituye los hechos y actos vinculados con el Rocío. Vemos como el Sin Pecado, llenísimo de ese empaque y de ese
esa solera, aunque tienes ese empecado. Va marchando hacia la calle El Cerro, iluminado por las bengalas. Seguimos nuestro reportaje en unos instantes. Aquí estamos, y aunque todavía no ha llegado por el Rosario, que el calculamos que estará ahora mismo emplazado y a lo ancho de y a lo largo de toda la calle El Cerro, pues ya ven ustedes el trajín, el tráfico de personas presente en este punto, la confluencia de las calles Sevilla y Conde Cañete, dentro del recorrido tradicional, que ya se encuentran por aquí y se andan, bueno, y andan transitando, buscando el mejor lugar desde donde ver el Rosario, toda vez que ya habrán asistido a buen seguro la gran mayoría de estas personas a la salida del mismo. Muchas personas que están subiendo por la calle Sevilla para así encontrar la zona del Cristo, el Rosario, y otras muchas personas que están derivando desde Conde Cañete para presenciar también el Rosario en otros puntos. En cualquier caso, una jornada verdaderamente preciosa en la calle, vivida intensamente, en la que, bueno, pues entre trajes de flamenca, trajes de corto, presencia de muchas personas, obviamente, de Almonte, todo el pueblo está echado en la calle, y también personas de algunos lugares y procedencias conocidas de nosotros, siempre vinculadas con el mundo del rocío, y que hoy disfrutan en Almonte también intensamente de esta jornada tan rociera, y que es tan fácil vivirla y sentirla e interiorizarla. Esto llega a todo el mundo. Eso será lo que tiene el rocío, que atrae a propios y extraños, y por supuesto la Virgen, que es lo que a todos nos une y a todos nos vincula y nos acerca. Así va a ser durante las próximas jornadas. Estamos escuchando de fondo el Rosario. Como ven, las personas ya se van ubicando a ambos lados de la acera para presenciar por este punto el recorrido procesional y tradicional del Rosario, un Rosario que es multitudinario. Nos comentaban muchas personas a nuestro alrededor en nuestro anterior punto que esto va a más, todavía a más, y es que a la presencia todos los años de muchísimas personas, pues todavía más se suman en la calle, y es un acontecimiento en el que Almonte demuestra su peso, su categoría y sobre todo su vinculación y su sentir rociero tan profundo, tan ancestral y tan cercano a los actos vinculados con la Virgen del Rocío. Es ese gusanillo que tenemos todos dentro y que se exterioriza teniendo que estar aquí. Y es lo que a buen seguro sentirán todas las personas de Almonte que se suman bien en el propio Rosario, bien simplemente como espectadores viviendo y gozando intensamente de este momento. Nos aprestamos a vivir una semana intensísima, es una preparación verdaderamente interior la que han tenido todas las personas que han llenado la iglesia día tras día, y esta es la primera de las exteriorizaciones verdaderamente emotivas, sinceras y llenas de calor por nuestro sentir rociero para con nuestra Virgen. Hay que comentar la presencia de muchos niños, y esto es algo que asegura, ¿verdad?, el futuro de esa manera tan especial de querer a nuestra Virgen tan presente en Almonte, que ataviados de corto o bien, bueno, pues con sus trajes de calle están presenciando y de alguna manera interiorizando todos estos momentos que a buen seguro formarán parte de su manera de vivir como almonteños y como rocieros. A esto hay que sumar las familias que están echadas a la calle en esta jornada tan especial, y por supuesto la presencia de niños, jóvenes y mayores disfrutando de esta jornada, a la que se van a sumar en diferentes actos hasta llegar al Rocío Grande, y que van a tener su lugar aquí en las calles de Almonte. Vamos a seguir llevando a todos ustedes el recorrido del Rosario desde este punto. Hacemos un alto hasta que ya llegue la cruz, aunque estamos viendo como de fondo, pues, el coche de la policía local está abriendo oportunamente el camino
al Rosario que vamos a tener aquí de manera casi casi ya inmediata. Es posiblemente seguro que ya se esté transitando por la calle Cristo, al menos la primera parte del Rosario. Dejamos aquí nuestros comentarios, los reiniciaremos cuando veamos el Rosario llegar verdaderamente. Ahí tenemos el coche de la policía local abriendo oportunamente el paso de la policía municipal. Y bueno, hay muchas personas expectantes en sus caras, en sus gestos y verdaderamente de corazón a que el Rosario llegue hasta este punto. Como ven ustedes, se abre completamente el público para dejar paso al Rosario. Estamos viendo cómo se está introduciendo poquito a poco en la calle de Sevilla, con el sonar del tamboril, los cohetes que nos han llenado de emoción desde la elección de hermano, de hermana mayor, y que ahora se hacen verdaderamente presentes en las calles, como lo ha sido, por ejemplo, durante las jornadas de novena, y como ha sido a diferentes horas, ¿verdad?, el sonar de los cohetes que nos elevan el ritmo del corazón, nos hacen pensar directamente en ese destino que el pueblo de Almonte tiene encarado para con el Rocío durante todo el año, y particularmente en esa suma de personas que de Almonte se trasladan al Rocío en las próximas jornadas, sobre todo en la jornada del miércoles, para vivir esa estancia en la aldea verdaderamente ejemplar, peculiar, llena de emociones y de recuerdos que se van sumando rocío tras rocío en las diferentes reuniones. Así vamos a desear, ¿verdad?, en este momento, y nos acordamos intensamente de que el miércoles sea una jornada de felicidad para todo el mundo, para todo el mundo que disfruten verdaderamente del camino, y sobre todo para la estancia en el Rocío y para vivir los grandes momentos del Rocío Grande, pues en esa armonía de familias, en esa ilusión común que significa el Rocío para todos nosotros. Ese caminar que poquito a poco está conduciendo a toda la comitiva del Rosario por la calle Sevilla, ahora en la mediación, el tamboril que así avisa de la llegada del Rosario. Ese procesionar de velas que conduce directamente por ese sendero de luz hasta el Sin Pecado. Yo refería anteriormente algo que desde siempre me ha emocionado, y es ese empaque y esa solera que tiene el Sin Pecado de Almonte, que realmente es un testimonio vivo y vivificado en todos los actos en los que está presente, del gran peso histórico, de la gran devoción de siglos presente en nuestro pueblo para con la Virgen del Rocío. Un Sin Pecado lleno de empaque y de historia viva. Se va acercando el Rosario, y así también nosotros vamos sintiendo, y esperemos así hacerles llegar y sentir comúnmente la emoción que nos aportan todo este cúmulo de sensaciones, de sonidos, de imágenes verdaderamente almonteños. Desde el rezo del Rosario, que prosigue pasando por ese sisear del cohete elevado al cielo y que estalla como la explosión de alegría que supone en todos nosotros la llegada inminente del Rocío. Un sentimiento que se interiorizó en la parroquia durante los días de novena, que tuvo su primera explosión al concluir la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, con la elección de hermana mayor este año, y que ya sentimos verdaderamente presente en esta semana. Tenemos al cohetero justo enfrente de nosotros, con ese testimonio elevado al cielo. Me parece decir al cielo que todo el mundo sepa, ¿verdad?, que Almonte está aquí presente en las calles, como todo el año interiormente, sintiendo por y para su romería y sus grandes momentos interiores
y exteriores, en algo que es un verdadero misterio, pero que sí es cierto que concita la atención, la devoción y la admiración de todo el mundo, de todo el mundo cristiano, que algo tenemos, ese misterio que es indefinible del rocío, que hace que personas venidas de toda Andalucía, de toda España, incluso de todo el mundo, quieran acercarse a vivir intensamente estos momentos. Ese misterio que solo se resuelve, pues, en otro misterio, que es la Virgen del Rocío. Ahí ya tenemos que detener las reflexiones, porque la Virgen del Rocío es un misterio que podemos sentir, podemos vivir, podemos identificarnos con él, pero qué pregunta sería, ¿verdad? Alcanzar a saber qué tiene nuestra patrona, qué tiene la Virgen del Rocío para hacernos sentir de esa manera y para hacer sentir a todas las personas que hasta ella se acercan. Suenan los tamboriles, nos quedamos con ese sonido verdaderamente especial y tan nuestro. Y seguimos con nuestros comentarios, que así esperamos les aporten el ambiente que queda congelado en estas imágenes y sonidos y que está siendo vivido ahora por multitud de personas en esta esquina entre la calle Sevilla y la calle Conde Cañete, en la que nos encontramos siguiendo el reportaje. Sigue el rezo del rosario, al que se está adhiriendo tanto las personas que forman parte de esta comitiva procesional, como igualmente las personas que se encuentran congregadas y que abarrotan, como ven ustedes, ambas aceras de la calle Sevilla, y como está haciendo además durante todo el rosario. Estamos viendo los distintos estandartes que han estado estáticos en la celebración de la novena, y es un momento que particularmente a mí me emociona, y es cuando cobran vida, cuando ya empiezan a ser portados por personas de Almonte, y así estos estandartes que tanto saben del rocío y que han estado presentes en la novena, pues ya están en la calle y están dando testimonio, ¿verdad?, de todo lo que significa también nuestra devoción rociera. Ya están en la calle y eso significa mucho para Almonte, para sacar fuera todo lo que dentro tenemos de cariño por la Virgen, de emoción contenida, de tradición familiar, y que ya está presente en nuestras calles y plazas. Ahí estamos viendo el primero de los estandartes que sigue a la cruz parroquial y a los ciriales y que representa el escudo del Ayuntamiento de Almonte. La presencia de Almonte en este rosario, que es como un título, ¿verdad? Porque Almonte, con su historia y con su devoción, ha sabido mantener a lo largo de 7 siglos la devoción por nuestra patrona. Además, ha sabido extenderla a todos los confines del mundo. Es realmente impresionante cuando llega la romería conocer como personas venidas de los puntos más lejanos y más distantes, desde Argentina, desde Australia, desde Brasil, desde Bruselas, conocen el rocío, y ese es el mérito indiscutible de nuestro pueblo, de haber sabido mantener esa tradición. Este estandarte que está adornado por las banderas nacional y andaluza y que seguirá presente en el resto de momentos y de actos que se vivirán en el Rocío Grande. Estábamos observando cómo en este día
es quizá la mayor conclusión que se puede efectuar. De la interiorización se pasa a exteriorizar en un estallido, primer estallido de colores a través de los trajes de corto y sobre todo de los trajes de flamenca, que en un número ingente pues se pasean por Almonte a partir de esta jornada, algo tan indiscutiblemente entroncado con el rocío, como es la manera festiva que tenemos de disfrutar de todos nuestros sentimientos, se ve reflejado en este rosario, en el que desde los niños y niñas más pequeños y pequeñas hasta los mayores tienen y representan exteriormente esa exaltación de alegría que ya supone ver un acto del rocío en las calles de nuestro pueblo, y lo hacen de la manera más alegre y con el traje más alegre, creo yo, que existe en el mundo, que es con el traje de flamenca. Pues muchísimas personas también vestidas de calle junto con personas vestidas de flamenca de corto están presentes en este rosario. Ahora se acaba de apagar la luz, lo cual nos dificulta un poquito nuestra labor, pero al mismo tiempo quizá nos da una visión más íntima y más recogida de lo que significa este rosario. A la luz de las velas y con las calles apagadas, el recogimiento del rosario se hace mayor, y gracias a nuestro cámara, que es un verdadero fenómeno, vamos a seguir pudiendo llevarles imágenes, pese a que la luz va a condicionar mucho a partir de estos momentos nuestra labor. Estamos viendo como al fondo aparecen el humo de las bengalas, esa seña de identidad también tan propia del rocío. Y es que, si nos paramos a pensar, es hasta normal que las personas que no conocen estos modos de expresar nuestro sentir, nuestra emoción, nuestro recuerdo, nuestra tradición, pues estasíen, se llenen de cosas que no conocen, desde el tamboril hasta las bengalas, hasta los impecados. Son cosas absolutamente nuevas a las que nosotros estamos acostumbrados y a las que afortunadamente le damos la debida importancia. Pero yo, que he compartido el rocío con personas de fuera de nuestra localidad, pues verdaderamente el éxtasis al que han llegado y la sorpresa y al mismo tiempo la admiración, pues ha sido siempre enorme, porque en el rocío hay muchas cosas muy particulares, muy especiales, y que conforman pues toda una armonía, toda una estética absolutamente especial y que llega a los corazones de todo el mundo. Por eso digo que es hasta normal y evidente que cualquier persona del mundo se quede absolutamente emocionada con lo que aquí ve. Almonte lo vive de una manera muy especial, de ahí la gran fuerza que tienen todas estas tradiciones, y así está presente en la calle en esta jornada. El rosario que camina despacio, estamos viendo como, bueno, pues el estandarte que ya comentábamos anteriormente, pues sigue presente prácticamente en el mismo punto desde hace ya algún tiempo, y es que también el recorrido está siendo acompañado por muchísimas personas, lo que significa que la tranquilidad, la mesura está siendo la nota predominante en este rosario. Estamos contemplando diversos aspectos de nuestras calles y es imposible, yo creo que pasará fugaz o intensamente por nuestras mentes en este recorrido que es tradicional, bueno, pues un recorrido bendecido cada 7 años y que así se va frecuentando en cada uno de los actos del rocío que aquí se desarrollan en este recorrido, pero que simplemente estas calles pues ya están bendecidas, están llenas de recuerdos y de emociones por el paso de nuestra Virgen cada 7 años. Es un día tan especial que queda grabado, aunque sean 7 años, en las mentes y en los corazones de todo el pueblo de Almonte, y de alguna manera este recorrido ya de por sí significa mucho. Además, bueno, pues se engalana especialmente en estas jornadas
Y todo nos lleva al sentir más hondo, uno de los sentires más hondos que podemos tener dentro de nosotros mismos, como es pues, el propio Rocío, nuestra patrona, y todo lo que significa. Sigue el rezo del rosario y, como les comentábamos anteriormente, son muchos los niños y niñas que lo están acompañando a una hora, como por ejemplo esta, las 11:15, que bueno, pues empieza a ser delicada para ellos, ¿verdad? Que ya pues algunos los vemos incluso dormitando en sus sillitas, pero que significa, por supuesto, el asumir poquito a poco todos estos contenidos tan hondos en Almonte y que afortunadamente por su presencia aquí les van a quedar presentes para los años venideros, como siempre fue y como siempre será. Muchos niños y niñas también acompañando el rosario. A este respecto recordamos la jornada de ayer, la imposición de medallas y el recibimiento a los nuevos hermanos de la hermandad. Una jornada verdaderamente especial en la que muchas personas, concretamente nos comentaban, directivos de la hermandad matriz, unas 114, se habían vinculado con la hermandad en esas dos épocas del año, el rocío chico y la novena. Muchísimas personas y entre ellas muchísimos niños y niñas que vivían además con una ilusión y con unos nervios, lo veíamos en los bancos, realmente increíble y además que nos hablan precisamente de eso, ¿no? De la emoción con la que viven ya a tan temprana edad todos estos actos del rocío. Imagínense ustedes el formar parte de la hermandad matriz. Ahí estamos viendo el estandarte celeste que nos habla de la Virgen y de la Inmaculada Concepción, la bandera de María, que también forma parte de esta comitiva. El color celeste de la Inmaculada es uno de los votos que hoy se han hecho presentes en la función principal. Concretamente al ofertorio, se ha hecho pública y solemne profesión de la fe católica, renovando además el voto en pro de la maternidad espiritual de María y de vivir este misterio con un sentido verdaderamente cristiano. Un voto del año 1961. Entre otros votos, también se ha hecho proclamación pública de defender hasta la última gota de sangre el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Cobra ahora un ritmo más vivo los diferentes integrantes del rosario, van así pasando y vemos pues ese humo absolutamente espiritual que significa la presencia de las bengalas alumbrando al sin pecado. Es una estampa que no por menos contemplada es menos estética y menos bella allí donde se vea. Hay además a ese respecto imágenes instantáneas que tenemos grabadas y que así se han encargado de recoger los profesionales de la fotografía o, por ejemplo, aquí los tenemos también y muy buenos de Doñana Televisión y que realmente nos imponen y nos enmarcan en la especialidad que supone todos nuestros actos y la manera estética de conformarlos, de vivirlos. Un rosario que está siendo muy seguido por el pueblo de Almonte, lo hemos comentado al inicio de la retransmisión, por familias enteras. Hay que recordar también en el día de hoy, así lo vamos a hacer, bueno, pues desde el punto de vista de lo cantado, pues la misa tan preciosa que nos ha deparado el coro de Almonte en la función. Ha sido verdaderamente precioso y bellísimo el seguimiento de la misa a través del rezo cantado, que supone también una de las notas y de las señas de identidad que llama la atención a todas las personas que se cante en la misa, que se cante también y que además las letras sean tanto el reflejo de lo que la misa va guiando y además del sentir del rocío como algo verdaderamente espiritual, pues
Hay que dar la enhorabuena desde luego al coro de Almonte, que ha deparado una parte cantada de la misa realmente preciosa y magníficamente bien interpretada. Y seguirán ustedes contemplando la presencia de muchos niños y niñas en el rosario. Y así es un hecho que queremos señalar porque es importante para el futuro de nuestra manera de vivir el rocío desde Almonte como centro mismo del sentir por la Virgen. Prácticamente vamos a poner el punto y seguido a este reportaje. Estamos comprobando cómo el Sin Pecado se encuentra aproximadamente en la mediación de la calle Sevilla, quizá ya en su tramo final, acercándose. Aquí vamos a poner, como decimos, el punto y seguido. Seguimos nuestra retransmisión en un nuevo punto que así les aporte más contenidos, más imágenes y sonidos de esta jornada inolvidable, como muchas que han venido y como muchas que van a seguir para el pueblo de Almonte. Seguimos en unos instantes. Aquí estamos rodeados por el rosario en estos momentos. Está pasando por la puerta del ayuntamiento, como ven, y está enfilando ya el paseo para concluir. Precisamente hace unos instantes se ha iniciado el rezo del quinto misterio. Está ahora la cruz parroquial en el centro del paseo. Estamos viendo de fondo una estampa preciosa del altar de la novena, completamente iluminado por las velas que han acompañado el cuadro de la Virgen durante toda la celebración de la misma. Y estamos viendo en estos momentos cómo desde la calle Martín Villa se está acercando el rosario a este punto. Hay que comentar, bueno, que hay una importante representación municipal en este punto asistiendo al rosario, como es preceptivo, en la puerta del ayuntamiento, y que también son muchísimas las personas que se están concitando en el paseo en estos instantes. Conocen ustedes las distancias abiertas entre Hermandad Matriz y Ayuntamiento en estos días. El ayuntamiento ha decidido, concretamente el equipo de gobierno, retirarse, entre comillas, de ese conflicto, y sí está presente en este día a las puertas del ayuntamiento, de alguna manera cerca del rosario y representando a la institución municipal desde el emplazamiento de las mismas puertas del ayuntamiento. Hay muchísimas personas, la verdad es que es verdaderamente precioso el ambiente de Almonte en este día. Ha sido un rosario llenísimo de público, llenísimo de ambiente, de calor, de cariño, de entroncarse verdaderamente en las tradiciones de nuestro pueblo, y así hemos querido llevarlo hasta todos ustedes para acercarles estos momentos verdaderamente singulares de nuestro pueblo. Vamos a quedarnos finalmente con el propio sonido del rosario, que así se ha llegado a llegar a todos ustedes en el intento de que, bueno, pues aunque el reportaje no hemos podido llevarlo en directo, no es posible técnicamente, pero sí es cierto que, estando como hemos estado en estos puntos,
queremos hacerles vivir el rosario tal y como se está desarrollando. Por tanto, cesamos por el momento los comentarios y nos quedamos con el ambiente verdaderamente precioso y popularísimo que en el día de hoy tiene el rosario por nuestras calles. Thank you.
Bueno, qué instante más sorprendente y más bonito hemos vivido hace unos... Bueno, que estamos viviendo durante estos momentos, al paso por el ayuntamiento. Una inmensa cantidad de cohetes han hecho estallar los aplausos entre el pueblo de Almonte aquí congregado. Ha sido algo sorprendente, como decimos, y verdaderamente emotivo. Se habían encendido bengalas en este punto al paso por el Sin Pecado. Y lo que no esperábamos, pues, ha tenido lugar, verdaderamente bonito, ¿verdad? Esta absoluta traca de cohetes, que es como un estallido de alegría final por el paso del Sin Pecado y del Rosario por este punto. Esa explosión de alegría es la que nos queda después de haber llevado a ustedes este reportaje, cuando vemos que el Rosario está finalizando. Ya el Sin Pecado se encuentra en la medianía del paseo y en este ambiente verdaderamente magnífico y precioso, marcadamente rociero, estamos absolutamente llenos de ilusión, llenos de un sentido de belleza que ha sido el que ha contado el recorrido procesional al llegar a este punto. Los cohetes siguen llenando el cielo de Almonte de colores y de alegría ante las jornadas que vamos a vivir. Finalizan ese éxtasis en el cielo de Almonte y nosotros prácticamente vamos a despedir este reportaje mientras vemos el momento final del Rosario, en el que el Sin Pecado ya enfila el paseo hasta culminar en las puertas de la parroquia absolutamente abiertas y con un fondo bellísimo que antes le explicábamos y ahora vemos de las luces de las velas que iluminan el cuadro de la Virgen del Rocío, que ha estado presente en los actos y cultos que así se le han dedicado. Siguen los cohetes, sigue el buen ambiente en Almonte y así vamos a seguir deseando que ese anhelo de belleza, de paz y de felicidad que hemos sentido todos siga presente entre nosotros durante todo el año y durante estas jornadas. Así se lo deseamos. El equipo de Doñana Televisión ya ha estado presente en estos actos y con esta explosión del pueblo de Almonte en las calles en este día nos marchamos. Gracias por su atención y que disfruten intensamente del Rocío, es lo que les deseamos. Desde el paseo, desde la plaza, que tengan muy buenas noches. Ahí tienen ustedes el final de este estallido ante el que todos los que estamos aquí congregados estamos absolutamente maravillados.